El Espíritu intercede por nosotros. La oración en el Espíritu. El capítulo octavo de la carta a los Romanos es el capítulo del Espíritu Santo. De 30 veces que aparece el término Espíritu en toda la carta, 19 se encuentran en este capítulo. Este está repleto de la presencia misteriosa y operante de esta realidad divina, de este Espíritu, tercera persona de la Santísima Trinidad, convertido en el bautismo en principio de vida nueva para cada uno de nosotros. El apóstol saca ahora a la luz algunas operaciones más importantes y entre estas el primerísimo plano, la oración. El Espíritu Santo, principio de vida nueva, es también en consecuencia principio de oración nueva. Entre las obras buenas que el hombre redimido puede cumplir para crecer en gracia, la oración tiene la característica única de ser útil para todos. Primera carta de Timoteo 4:8. Es el instrumento indispensable para avanzar en todas las virtudes que bien pronto nos indicará la palabra de Dios para que las practiquemos. Si quieres empezar a poseer la luz de Dios, ora. Si ya estás empeñado en el ascenso de la perfección y quieres que esa luz aumente en ti, ora. Si quieres la fe, ora. Si quieres la esperanza, ora. Si quieres la caridad, ora. Si quieres la pobreza, ora. Si quieres la obediencia, la castidad, la humildad, la mansedumbre, la fortaleza, ora. Cualquier virtud que tú desees, ora. Cuanto más tentado seas, tanto más debes perseverar en la oración. Es en virtud de tu continua oración como merecerás ser tentado y en virtud de la continua oración como merecerás ser liberado de las tentaciones. La oración, en efecto, te da luz, te libera de las tentaciones, te hace puro, te une a Dios. Si es exacto decir, como hacemos los latinos siguiendo a San Agustín, ama y haz lo que quieras, no es menos exacto decir, como hacen nuestros hermanos orientales, ora y haz lo que quieras. Orar es recogerse en sí mismo y sumergir la propia alma en el infinito que es Dios. La oración es como la respiración del alma. Como una buena capacidad respiratoria es necesaria para el sano funcionamiento de todos los órganos del cuerpo, sobre todo si se quiere obtener de éste elevadas prestaciones atléticas, así lo es también para el alma una fuerte voluntad de oración, sobre todo cuando emprendemos ascensiones espirituales. Esta meditación que dedicamos a la oración en el Espíritu, la debilidad de nuestra oración. Toda la segunda mitad del capítulo octavo de la carta a los Romanos habla del Espíritu Santo, que suscita la oración desde el corazón de la creación y desde el corazón del hombre. Nosotros partimos de dos versículos que nos atañen más de cerca, pero además, precisamente el Espíritu acude en auxilio de nuestra debilidad. Nosotros no sabemos, a ciencia cierta, lo que debemos pedir, pero el Espíritu en persona intercede por nosotros con gemidos sin palabras, y aquel que escruta el corazón conoce la intención del Espíritu, porque éste intercede por los consagrados, como Dios quiere. Romanos 8, 26, 27. Estos dos versículos nos dicen muchas cosas sobre la oración. Ante todo explican el porqué y el cómo de la oración. Es decir, nos ayudan a descubrir el fundamento teológico de la oración. De hecho, si lo consideramos bien, el mismo perdurar de la necesidad de orar después de Cristo constituye un problema. No es algo en sí mismo obvio. Si ahora, gracias a la redención, lo tenemos todo y no nos falta ningún don de la gracia, si ya no hay más condena para los que están en Cristo Jesús, si hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte, ¿cómo es posible este gemido y esta necesidad de oración que surge de lo creado mismo, además de la Iglesia y del corazón del hombre? ¿Y qué significa esta debilidad
en cuya ayuda se dice que acude el Espíritu? ¿Estamos o no estamos redimidos? ¿Hemos o no hemos recibido el Espíritu? La respuesta clarísima está contenida en nuestro mismo contexto. Tenemos, sí, el Espíritu, pero lo tenemos a modo de primicia. Tenemos ya la redención, pero todavía no la plena redención, pues con esta esperanza nos salvaron. Romanos 8, 23 y siguientes. Queda de manifiesto aquí en toda su evidencia la situación de los creyentes en el mundo, que es una situación tensa entre un ya y un todavía no. Pensándolo bien, la razón de la oración reside precisamente ahí. Es más, es la oración la que revela esta situación. Nosotros no podríamos orar si no tuviéramos al menos las primicias del Espíritu, y no deberíamos orar si tuviéramos ya la plenitud del Espíritu. La oración de los redimidos brota precisamente en la tensión entre la fe y la esperanza, entre lo que ya poseemos y lo que aún esperamos. Es fundamentalmente ansioso anhelo de la libertad plena de los hijos y de la gloria, y se parece, dice el apóstol, a los gemidos del parto. Romanos 8, 22. Debemos precisar que aquí se trata sobre todo de la oración entendida en el sentido estricto y común del término, es decir, de la oración de petición y de intercesión, proseuche, que es la oración propia y exclusiva del tiempo de precariedad, como es nuestro actual tiempo de caminantes, peregrinos en la fe. La presente situación de debilidad en que vivimos se refleja en primer lugar en nuestra misma oración. Tenemos una oración débil. No sabemos, en efecto, qué pedir y tampoco sabemos cómo pedir. Ambas cosas las saca a la luz el texto paulino, aunque no siempre resulten claras en las traducciones modernas. La Vulgata Latina traducía bien: «Quid oremus, sicut toportet nescimus». No sabemos qué debemos pedir ni cómo se debe pedir. También San Agustín distinguía dos cosas: qué pides y cómo pides, quid ores e qualis ores. La imperfección no está, pues, solo en las cosas por las que oramos, sino también y más profundamente en la actitud y en el espíritu con que se ora. La ineficacia de nuestra oración deriva, según una máxima latina bastante eficaz, del hecho que nosotros mali mala male petimus, es decir, pedimos como malos, mali, cosas malas, mala, y de forma mala, male. El Espíritu viene en nuestra ayuda rectificando toda esta maldad o imperfección que hay en nosotros a causa del egoísmo persistente. Ante todo, la imperfección que hay en las cosas pedidas, mala. San Pablo afirma que nosotros no sabemos qué pedir, pero eso parece desmentido por la realidad de los hechos. Nos parece saber muy bien qué pedir a Dios. Tenemos siempre una infinidad de cosas que pedirle. Apenas nos ponemos a orar un poco, las cosas se nos amontonan en los labios. Es verdad, pero a menudo parecemos aquel aldeano de que habla un antiguo maestro espiritual que ha obtenido una audiencia del rey. Finalmente puede hablar con el rey en persona, puede dirigirle directamente su petición. Es la ocasión de su vida. Pero cuando llega el momento y está en presencia del soberano, ¿qué le pide? Le pide al rey que le regale un quintal de estiércol para sus campos. Lo que nosotros pedimos, las más de las veces, a Dios son cosas pequeñas, que se refieren al bienestar material y solo sirven para esta vida, son estiércol respecto a las que Dios está dispuesto a concedernos, son las cosas que Él da por añadidura a sus amigos que buscan el reino. El Espíritu Santo nos socorre en esta incertidumbre sobre las cosas a pedir, por el hecho de que Él intercede por nosotros, según los designios de Dios. Es decir, pide precisamente aquello que Él sabe que el Padre quiere concedernos a través de la oración. Y así la oración resulta en la práctica infalible.
Él, que escruta las profundidades de Dios, sabe cuáles son los proyectos que Dios tiene para nosotros. Conquistemos nuestra heredad, empuñad las armas del rosario en flor, soldados de Cristo y del trono de Dios. Abre ya tus brazos, Madre Virginal, tiende ya tu manto, queremos tu santidad. Puente, escala y agua del peregrinar, la más firme roca, trono Maranatá, fuente de la gloria y fuente del pilar, la más firme roca, trono Maranatá. Empuñad las armas del rosario en flor, soldados de Cristo y del trono de Dios. Ave Santa María, Reina Celestial, árbol de la vida, trono Maranatá. Conquistemos nuestra heredad, empuñad las armas del rosario en flor, soldados de Cristo y del trono de Dios. Abre ya tus brazos, Madre Virginal, tiende ya tu manto, queremos tu santidad. Puente, escala y agua del peregrinar, la más firme roca, trono Maranatá, fuente de la gloria y fuente del pilar, la más firme roca, trono Maranatá. Empuñad las armas del rosario en flor, soldados de Cristo y del trono de Dios. Ave Santa María, Reina Celestial, árbol de la vida, trono Maranatá.